En primer lugar, debo expresarles una sincera felicitación por el nivel académico que ustedes, como miembros de la Policía Nacional, van alcanzando y sobre todo que van engrandeciendo a favor de la Policía Nacional. Para mí particularmente es un orgullo, un verdadero orgullo, ser parte de este momento histórico. Es importante también destacar que todo este proceso ha sido parte de una política pública para poder seguir profesionalizando a nuestros servidores y servidoras de la Policía Nacional, y por sobre todo ha sido una decisión firme del alto mando de la Policía Nacional para incrementar los preceptos y los principios de justicia, de transparencia, de meritocracia, una meritocracia de las cuales ustedes son hoy un vivo ejemplo y la cual debe ser pilar fundamental del orgullo de ustedes y de sus padres. Gracias a los instructores, a los profesores y a toda la comunidad educativa, a toda la comunidad de la Policía Nacional, porque ustedes hoy, próximos oficiales, son el fruto de esos esfuerzos. No defrauden a su país, no defrauden a sus padres, no defrauden a su familia y por sobre todo no defrauden al pueblo ecuatoriano. Cuidemos desde todas nuestras trincheras que el buen nombre y que el prestigio que ha ganado la Policía Nacional se siga engrandeciendo. Al alto mando de la Policía Nacional, por su decisión, a través del Comandante General y del Consejo de Generales de la Policía Nacional, también nuestro agradecimiento. Su decisión ha sido fundamental para seguir transformando la Policía Nacional que hoy tenemos los ecuatorianos. Una policía al servicio verdadero de los ecuatorianos, una policía comprometida con la transformación del país y una policía comprometida con la democracia. Mañana es un acontecimiento histórico en la vida de la Policía Central de Ecuador, porque es la primera promoción de licenciados en ciencias policiales de este país. Y es una promoción formada en la Universidad Central del Ecuador, no en una universidad más, sino en la Central del Ecuador. Esta universidad que los acogió sin reservas, porque es una maravilla, queridas y queridos padres de familia, ver en nuestra universidad que los jóvenes cadetes de la Policía Nacional se pasean por los andenes, por los jardines y por los recintos universitarios como jóvenes hermanos de los otros ecuatorianos que pueblan nuestras aulas. Una aproximación maravillosa, una hermandad, una fraternidad que muestra que es testimonio de la fusión de objetivos institucionales. Un gran abrazo en nombre de la Universidad Central. ¡Viva la Universidad Central de Ecuador! Enhorabuena para la Policía Nacional de Ecuador. Muchísimas gracias. Ministerio del Interior.